Quédate tranquilo que ya arreglé todo con Huguito. ¿Qué Huguito? El que te rompió el culito. No se preocupen, muchachos, les decía el comisario, que aunque no alcance el salario, este será un gran atraco. Será un robo artesanal y habrá que tener paciencia. Usando la inteligencia nada puede salir mal. Que les digo, no hará falta usar las armas, solo tirotear la alarma pa' que no moleste el ruido. La máquina pa' cortar, gambita va a conseguir. Y no vaya usted a decir que solo iremos a dar. Local, tápese muy bien la jeta pa' que nadie se entrometa. Cortaremos la corriente, parecerá más decente si no usamos la careta. ¿Y cómo haremos para hablar? Preguntó el penoso agente. ¿No ha visto que sin corriente no anda ningún celular? Torpe, no pregunte más. Se enojaba el comisario. Se lo he dicho más que a diario, que lo que no anda es el fax. Poli ladrones sin condiciones. Ahora quién te va a llevar cigarrillos al penal. Tenga cuidado, gambita, con la llama que le mete. No vaya a ser que el soplete le queme otra vez la guita. Dice que se está pactado, si no me dio un alcahuete. Usaremos los billetes para asalto del blindado. Una apertura estrecha consiguió que el soldador, cuando atento a su labor, vio apagarse la mecha. O el soplete fue una estafa, o está muy duro el cajero. Apenas le hago un agujero, ya se acabó la garrafa. Poli ladrones, qué boludones. No querías laburar, qué mal chiste terminar. Poli ladrones, sin condiciones. ¿Y ahora quién te va a llevar cigarrillos al penal? Qué desatino, basta ya de tanta queja. Vaya y salte usted la reja y zárpele una al vecino. El ser de la policía nos da cierta impunidad. Actuaremos sin piedad, pero no a la luz del día. Fue el caco por la vereda en busca del recipiente, y al regresar un agente es